La reina del pop hizo vibrar el pasado martes el US Airways Center en Phoenix, Arizona, al deleitar a miles de fanáticos en una presentación más del MDNA Tour 2012. Fue después de las 23 horas cuando los primeros acordes de Girl Gone Wild encendieron el ambiente en los asistentes de todas las edades al aparecer la cantante sobre el escenario. Revolver, Gang Bang, Papa Don't Preach y Hang Up fueron los temas que siguieron en donde la cantante demostró su gran condición física. Los asistentes fueron transportados desde una iglesia hasta un verdadero antro, en donde Madonna recorrió su amplia trayectoria interpretando sus mayores éxitos. Durante 2 horas de concierto, la neoyorquina interactuó con sus fans, dejando en claro su preferencia por el actual presidente y candidato demócrata de los Estados Unidos, Barack Obama, para las próximas elecciones, y resaltando la importancia de combatir el bullying en los jóvenes. Like a Virgin, Candy Store y Nobody Knows Me fueron otros de los temas que corrieron también los cientos de mexicanos que se dieron cita para presenciar de la reina del pop, que cerró el concierto con Like a Prayer y Celebration, culminando así con una velada que cautivó hasta el espectador más exigente. Para el imparcial.com, Ali Espinosa.